José Antonio Aguilar estudió economía en el ITAM y cuenta con una maestría en Administración de Negocios, MBA por sus siglas en inglés, por la Universidad de Essex en Inglaterra. También tiene estudios en racismo y xenofobia por la UNAM, el Colegio de México y la Universidad de Guadalajara. En 2021 obtuvo el prestigioso Fellowship de la organización Ecoin Green, reconocido por ser líder global en igualdad racial. Es miembro fundador del colectivo Poder Prieto y en 2019 fundó Racismo MX, Educación contra el Racismo AC, organización que tiene como objetivo principal combatir el racismo y el clasismo en nuestro país mediante la investigación, la educación y la divulgación. Con Racismo MX lidera el Observatorio de Racismo en México y Centroamérica y publica mensualmente el Racistómetro. Herramienta para medir el racismo en redes sociales. Actualmente prepara un documental sobre el racismo en México, donde participa como guionista, director y productor. Pues aquí estamos con José Antonio Aguilar. Pues muchas gracias, bienvenido. Gracias, John, por la invitación. Un, un gusto, este, como ya vieron ahora en la Semblanza, fundador de Racismo MX, experto este, en esos temas, dirigente, líder social, bueno, de la sociedad uh -huh. civil. Y este en medio de la polémica, ahora has estado este, debatiendo, bueno, todos los días, pues uh -huh. obviamente de eso se trata, pero en estas últimas semanas había un debate en específico sobre el tema de si el racismo es algo estructural uh -huh. que nos forma como sociedad mexicana. Uh -huh. O si es simplemente una cosa que, pues, que molesta, pero que, al final de cuentas México no sería un país racista. Estaban ahí debatiendo con Leo Zuckerman, con otros colegas, ¿no? Este. ¿Qué concluyes tú con respecto primero a cómo la gente ve el tema y cuál es tu punto de vista sobre eso? Ah, pues muy buena pregunta. Yo lo que creo es que. Así como cualquier tema, pues están los polos, ¿no? O sea, está la gente que niega el racismo o niega el carácter sistemático sí. del racismo, y estamos las personas que entendemos este fenómeno, lo estudiamos de, de, desde distintos puntos de vista, y entonces sabemos que tiene un carácter sistémico, y entonces hay una, una parte de la opinión pública que aún ¿no? No, no sabe, porque en sí hablar de racismo en México es un reto, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a, a ver ese problema. Y también duele, ¿no? Entonces, mi postura es que obviamente es un problema sistemático. Uh -huh. Tiene un carácter sistemático. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad, pues, heredamos desde la uh -huh. colonia prácticas, puntos de vista, cultura, ¿no? O sea, todas las imposiciones y, y, y visiones que tenemos hoy día, pues, son heredadas. Y están, eh, eh, digamos, embebidas en nuestras uh -huh. instituciones, en nuestra educación, en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, claro que es un problema sistémico. Luego yo, yo siento que las cuestiones culturales son los más difíciles de cambiar. ¿no? Uno puede ganar una elección, un cambio político, puedes ganar una votación en Poder Legislativo, política pública, cambiar la política económica, uh -huh. pero las cuestiones culturales, las prácticas sociales son las más difíciles de cambiar. Y lo, como tú mismo estás diciendo, esto uh -huh. es una herencia de pues, 500 años, si no más, uh -huh. eh, este, negar la existencia del racismo. Es una posición racista. Eh, yo creo que es una posición de ignorancia, ¿no? Porque al final estando todas y todos en un sistema racista, de alguna u otra manera lo replicamos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre hago esta pregunta y normalmente las personas se quedan, Ups, entonces tal uh -huh. vez soy racista, ¿no? Y uh -huh. es tenemos a nuestras trabajadoras del hogar registradas ante el Instituto claro. Mexicano de, de, uh -huh. del Seguro Social, ¿no? O sea, esa es una pregunta clave uh -huh. y eso no es que seamos intencionalmente racistas. Uh -huh. Es que vivimos en una estructura claro. donde está normalizado que esto no pase y no vemos que la población de trabajadoras del hogar es una población racializada. Muchas de ellas son indígenas y casi todas eh, mujeres eh, precarizadas. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que no necesariamente es que haya una intención racista claro. eh, al negarlo, ¿no? O al desconocerlo. Es simplemente que no estamos viendo que el problema ahí está porque está muy normalizado. Pero yo creo que sí tenemos una responsabilidad para reconocer ¿Cómo están las cosas? Si nos escondemos atrás de la ignorancia, esa es la salida fácil. Al final de cuentas, terminas reproduciendo este sistema. De todas formas, como dices, todos lo reproducimos: el sistema patriarcal, uh -huh. racista, uh -huh. clasista. Vivimos en uh -huh. ello y este, simplemente por existir lo, uh -huh. lo estamos reproduciendo. Pero si podemos ser autocríticos, abrir los ojos, uh -huh. este, podemos ir encontrando nuestra manera de resistir para generar uh -huh. cambio social en uno mismo y en la, bueno, como cambio personal y social en, la, uh -huh. en el mundo de nuestro entorno. Entonces, este, si tenemos una responsabilidad de llamar las cosas. Por su nombre, ¿verdad? Por supuesto, no, no, no. Y eso es lo que dices del patriarcado, la homofobia, uh -huh. el capacitismo, que hablamos muy poco de personas ver, con discapacidad. Es ah, eh, ajá, justamente el, el ah, okay. capacitismo es justamente este uh -huh. sistema, ¿no? Que, que no vemos, uh -huh. pero que ahí está, ¿no? O sea... Cada uno de, y una de nosotros estamos a un paso de ser una persona con discapacidad. Uh -huh. Si sufrimos un accidente, por ejemplo, o algo sucede que nos deje en, en una situación donde tengamos que depender de alguien más, y no nos vamos a dar cuenta claro. de que el sistema está hecho para las personas que no tienen ninguna discapacidad hasta uh -huh. que no la tengamos. Por ejemplo, elevadores para personas uh -huh. con discapacidad, sí. rampas, ¿no? Eso no lo vemos, está tan naturalizado uh -huh. que no sea así que es, es un sistema, igualmente el racismo. ¿no? Entonces, como bien dices, tenemos la obligación de decirlo. Y justamente el tema del racismo, así como de eh, tu orientación sexual, identidad uh -huh. de género, género, es un tema político al uh -huh. final. Entonces tenemos que posicionarnos políticamente también en ese sentido. Ahora, estaba leyendo algún artículo tuyo en que citas al gran teórico de la UNAM, un filósofo ecuatoriano de origen, que se llama Bolívar Echeverría. En qué él hace una distinción entre la blancura y la blanquitud, ¿no? Este, nosotros igual hoy podríamos usar los términos de blanco o white Mexican, ¿no? <laughs> Algo así, ¿no? Este, eh, entiendo que el concepto es, bueno, una cosa es el color de la piel de una persona y el otro ya es la, la actitud frente a la vida, ¿no? Remindicar la superioridad de lo europeo, de lo blanco, etcétera. Eh, este, es muy chistoso ese fenómeno de los White sé o sea, ¿por qué o en qué cabe se cabe que es así como muy cool este estar despreciando, bueno no sé, tú dime cuál es tu, este, tu, tu lectura de esa. Son personas bien intencionados, este, esos la camisa de México de shit, etcétera, ¿no? O, o es eso sí una actitud abiertamente racista. Bueno, desde luego que tiene que ver con el racismo, porque sí. estamos hablando de una posición social, uh -huh. que como bien dices, no tiene que ver con el tono de piel, uh -huh. pero es una posición social en donde haces, digamos, eh, muestra pública de tus privilegios, o sea, no tienes uh -huh. reparo en mostrarlos, uh -huh. y además esos privilegios te ponen en una jerarquía en la sociedad claro. hasta arriba, ¿no? Y eso, ¿qué significa? Eso significa perpetuar una sociedad jerarquizada no solamente por tu tono de piel, sino por tu origen étnico y por eh, justamente tu posición ante la vida. Ejemplo, ¿no? El racismo no se puede pensar si no hablamos del capitalismo. Uh -huh. Y entonces muchos de estos privilegios de, de las élites eh, blancas o blanqueadas uh -huh. en México tienen que ver necesariamente con un, un sistema desigual. Claro. ¿no? Entonces, eh, el posicionarse como persona huayzica, eh, eh, ¿no? Porque uh -huh. ya ahora, ya, antes era como una ofensa, ¿no? Y no, no nos digas Sican, uh -huh. Pero ahora ya es una bandera de orgullo. Mira. Ya tienen playeras de soy orgullosamente white sican, claro. ¿no? Call me Respondiendo white al poder prieto de ah, ustedes, así es, ustedes, ¿no? exactamente. <laughs> Entonces, justamente, uh -huh. eh, 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 digamos, hacer eh, muestra de este privilegio, uh -huh. pues se vuelve como una, una forma de decir, si sí estoy aquí, uh -huh. hay desigualdad y no me importa. ¿no? Entonces, eh, creo que sí es una postura que puede rozar en lo racista. Pero ojo, eh, también eh, México se creó a partir de este tipo de ideologías. México nace en el siglo XIX como un país que aspira a ser europeo. Sí. Y las, las personas que aspiran a ser élites y líderes de uh -huh. este país tienen que entonces claro. tomar esa posición. Y es fascinante, aquí estuvo este, Susana Harp hace unas semanas. Eh, este, Hablando del tema de lo que algunos llaman la tercera raíz, ¿no? Uh -huh. la raíz afro. Uh -huh. Y decía, no, eso no es correcto, es la primera o la segunda raíz, en todo caso, uh -huh. de, de México y América Latina. Y llegaron muchísimos más uh -huh. este, personas de África que de Europa, uh -huh. en el proceso de colonización, pues eran los obreros los que trabajaban, los otros eran los capataces, pues, poquitos es. de ellos en realidad. Eh, la tercera eh, este, raza, si es que, bueno, vamos a hablar de ese tema porque no hay raza, ¿no? este Pero la, la tercera el color sería la, la del blanquitud, ¿no? O sea, es la es. minoritaria, ¿no? La dominante, aunque tenga más poder, ¿no? Correcto, ¿no? Y este dato que das, justamente donde siempre la población mayoritaria era indígena, la segunda era de personas eh, esclavizadas de África, uh -huh. y la tercera, pero en un tercer eh, eh, lugar muy lejano, era la... Personas de, de Europa, tira por, por completo esta idea romántica que tenemos del mestizaje, porque nos encanta uh -huh. decir que somos mitad españoles y mitad indígenas, uh -huh. cuando en realidad, si es que hubo un mestizaje, una mezcla de poblaciones en nuestro país, fue de personas afrodescendientes y personas indígenas. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque las personas afrodescendientes era su única manera de encontrar la libertad, casarse con alguien libre, claro. y estos libres uh -huh. eran las personas indígenas. Oye, pero aquí estamos en la UNAM, la máxima casa de uh -huh. estudios, y tú sabes que nuestro lema es por mi raza hablará el espíritu. Esto viene de José Vasconcelos que ah, sí, sí. si bien era un misionario de la educación uh -huh. pública, eh, este, la obra Raza Cósmica, pues sí es racista. Sí <laughs> o no, ¿o qué opinas? Este sí. sus él es el padre de la teoría del, del mestizaje, ¿no? que por un lado se celebra porque es eh, la idea de la diversidad, de multiculturalidad, Así es. pero en el fondo tiene un mensaje racista de fondo, ¿no? Por supuesto. O sea, hay que pensar cuando pensamos en mestizaje mexicano, no hay que olvidar la frase que en todas las familias de México, independientemente del nivel socioeconómico, uh -huh. existe, que es, "Cásate con alguien más blanco para mejorar ah, la claro, raza", claro, ¿no? uh -huh. Entonces, el mestizaje qué es en realidad es un mecanismo de blanqueamiento, ¿no? Mm -hmm. O sea, todo el tiempo tienes que buscar blanquearte, alejarte de lo, lo negro, lo indígena y acercarte al europeo. Y no solo en tono de piel, como bien ya dijimos, mm -hmm. sino también en costumbres, claro. o sea, vístete como europeo, habla español, o sea, deja tu lengua indígena, cree en la democracia liberal, cree en el capitalismo, no creas en tu organización comunitaria. Mm -hmm. Entonces, entre más te alejes de eso, y llegues a ser europeo, básicamente, uh -huh. eres más mestizo, ¿no? Entonces, de ahí viene que este, este tema del mestizaje, primero, pues no tiene una, un soporte demográfico. Segundo, pues es un mecanismo de blanqueamiento. Uh -huh. Y tercero, como lo planteaba Vasconcelos, pues no es que existan las razas, pero él afirmaba que la raza mestiza uh -huh. era superior, ¿no? Claro. Y entonces, evidentemente, eso ya es racista de sí, porque claro. estás poniendo una raza que no existe uh -huh. hasta arriba, ¿no? Uh -huh. Y borrando por completo la raíz afrodescendiente. Claro. Uh, a ver, entonces, no existen las razas. No existen. Explíqueme eso. No existen las razas. O sea, uh -huh. las razas es una, eh, digamos, una idea que surge en el siglo XVIII, finales, principios del XIX, en Europa, evidentemente, uh -huh. como una clasificación de los seres humanos uh -huh. en donde no uh -huh. solamente era por el tono de piel o tu uh -huh. origen geográfico o cultural, sino tenía que ver también con tus capacidades intelectuales, claro. uh -huh. físicas, morales, ¿no? en, espirituales. Y entonces, a partir de esas clasificaciones, los europeos empiezan a este, jerarquizarlos, uh -huh. ¿no? donde obviamente, si ellos clasificaban, se iban a poner <laughs> claro. hasta arriba. ¿no? Y uh -huh. después a, a la raza amarilla, uh -huh. a la raza, eh, eh, digamos, eh, cobriza le llamaban, uh -huh. eh, raza café y raza negra. Entonces, eh, esto se hizo en el siglo XIX, pero uh -huh. ya entrados en el siglo XX, ya para finales del siglo XX, después de la segu Segunda Guerra Mundial, la ciencia empieza a corroborar que solo hay una raza, uh -huh. es la raza humana, somos iguales en un 99.9%, uh -huh. y el punto 01 de diferencia que tenemos en realidad eh, está no solo presente entre grupos, sino uh -huh. dentro de los grupos. Es decir, yo puedo ser tan diferente a una persona en África uh -huh. o en Europa. Como lo puede ser de mi vecino. Claro. O sea, en realidad, eso es inherente a nuestra uh -huh. a nuestra especie. Cada persona es diferente, pues. Claro, ¿sí? por supuesto, ¿no? Y eso no nos hace una subespecie de una claro. raza ni nada de eso. Entonces, el concepto de raza es un mero discurso justificador Exacto. del legitimador para ellos, de la colonización, por del supuesto. imperialismo, del despojo de los pueblos, así es, de la discriminación. Así es. Este, no tiene ninguna otra función ni base biológica. Así es, exactamente. Y justo hay que tener esto mucho en uh -huh. cuenta. Porque, por ejemplo, justo en los debates que se dieron estas semanas, este, con, en, en este programa de la hora de opinar, pues hay una frase incluso eh, que el conductor menciona, ¿no? Y dice, ah, pues si ustedes me dicen que no hay razas, eso quiere decir que no existe el racismo. <risa> bueno, <risa> Pero es que Claro. no, es al revés. Un salto mortal, exacto. El, no, y además este, totalmente inexacto. O sea, el concepto de raza no uh -huh. crea el racismo, sino es lo al revés. El racismo crea el concepto de raza. Uh -huh, y la uh -huh. raza es una construcción social, porque no tiene este, soporte biológico ni genético. Eso es muy grave. Eso lo dijo uh -huh. quién. Leo Zuckerman, Leo que Zuckerman. es el, el titular del programa. Uh -huh. Ah, bueno, bien. Uh -huh. Pues aquí desde la UNAM, uh -huh. este, la, la academia, uh -huh. la, uh -huh. la, uh -huh. estamos corrigiendo ahí un, un punto muy importante. Así porque, es. por supuesto, este, van juntos, como bien dices. Eh, este, el racismo es un mecanismo de control social, justamente encima de algo que, es. que, no, que no existe. Como Así tal, es. están las imágenes Así de, es. de que existen razas que usan para, para discriminación. Eso es muy importante, mm -hmm. José Antonio. Este, ahora, estuvo aquí Tenos, huerta, mm -hmm. colega sí. tuyo, también ha Así estado es. Maya Zapata, eh, y Tenos eh, este, dijo cosas muy fuertes, ¿no? Mm -hmm. Eh, este, como es, ¿no? sí. Con, eh, sin pelos en la lengua. Eh, él decía que en general hay toda una casta de elitistas, sobre todo sí. en las artes, en sí. la cultura, eh, la televisión, el cine, que eh, este, se reproduce a sí misma, uh -huh. eh, este, excluyendo a este, cualquier persona que tenga piel un poco más oscura que ellos. ¿Esto es una exageración o hasta qué nivel llega? el racismo en el mundo del arte y la cultura. Bueno, yo diría que no solo del arte y la cultura, ¿no? Ajá, en la ajá. ciencia pasa, claro. en, en bueno, las finanzas es, es el lugar ideal para discriminar por tono de piel, pero hay que, hay que dejar algo súper claro, que también se habló uh -huh. en este programa, ¿no? El, el racismo... Eh, y los mecanismos para replicar el racismo no solo se basan en el tono de piel ¿Sí? es verdad que el tono de piel es uno de los marcadores raciales ¿no? uh -huh. y lo digo entre comillas porque ya lo hablamos uh -huh. no existen las razas pero es uno de estos marcadores raciales eh, más evidentes más inmediatos ¿no? uh -huh. donde te leen inmediatamente el, el, el policía te lee y te perfila uh -huh. ¿no? claro. este la persona que te decide decide o no que entres a, a un lugar te lee ¿no? uh -huh. entonces sí es el marcador, eh, digamos, más eh, evidente, uh -huh. pero no es el único. Entonces, en ese sentido, hablamos de una sociedad racista uh -huh. que tiene como, como característica esta pigmentocracia, como se le conoce, claro. pero que no es lo único. Entonces, eh, claro que existen estas élites uh -huh. y la discriminación por tono de piel existe, pero también existe por el tipo de familia eh, en, de la que vienes, tu apellido, claro. ¿no? tu uh -huh. origen, ¿no? porque puedes ser una persona medio morena, pero si eres uh -huh. de origen español, uh -huh. mediterránea, ¿No? Pasas, perfecto, ¿no? Claro. Y así se han creado las élites históricamente, con este tema de quiero aspirar a la blanquitud. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, si tú eres una persona que vienes de Europa, ¿no? Y a lo mejor no vienes de un nivel socioeconómico alto o no sí. tienes un capital cultural muy grande, pero con que solo seas de, de uh -huh. estos países, claro. Eres, eres potencial candidato a tener un puesto en la élite en nuestro país. Sí, yo creo que esto es, es, es muy real, este, aunque... En, bueno, tú sabes, yo nací en los Estados Unidos y ahí es muy fuerte el racismo o eh, un tipo muy específico, muy este, este, al tipo de apartheid, ¿no? Sí, separatista, segregacionista, pues, segregacionista sería la palabra. Y aquí este, lo que sí siempre me ha, llamado, me ha llamado la atención es que en realidad sí hay mucho más mezcla, ¿no? Uh -huh. Y hay este, más tolerancia, incluso uh -huh. en algunos espacios, ¿no? sin, uh -huh. sin negar. Sí. ¿no? no estoy tomando posición negando sí. la, la cuestión sistemática, pero, sí. pero yo sí creo que en los Estados Unidos hay un racismo realmente, eh, eh, este, no sé, más, no sé si es más fuerte o más agresivo, pero, uh -huh. o sea, por ejemplo, aquí sí. hay, en la, en la política, por ejemplo, uh -huh. Ves una, un arco iris más amplio de sí. colores de piel. En los Estados Unidos, en realidad, es una sí. mafia de viejos hombres blancos sí. que han estado en los cargos sí. 60 años, sí. ¿no? Este, pero no sé. Bueno, ya sí. me están llamando a, a, este, a corte. Vamos a regresar aquí con José Antonio, ahora frente a este, este diálogo que estamos teniendo. Y ahorita regresamos. Aquí seguimos con José Antonio Aguilar Contreras, director de Racismo MX. A ver, yo estaba hablando un poco sobre el contraste entre Estados Unidos y México. A mí me parece que quizás el racismo es más agresivo allá que acá, sin negar, por supuesto, uh -huh. que es un asunto sistemático absolutamente en México. No lo niego, pero siento que... Hay algo diferente. A ver, cuéntame, tú cómo lo ves. Eh, eh, muy buena, muy buena observación, porque a ver, hay que entender que el carácter sistémico no se lo da la violencia abierta, ¿no? O sea, puede haber violencias muy sutiles claro. y que impacten de la misma manera en la movilidad social. Por ejemplo, en México, el racismo es uno de los factores claro. que impide la movilidad social. Y que seguramente en Estados Unidos también lo es. Sí, claro. Y, desde luego, ¿no? O sea, no, no se puede negar eso. Mm. Pero de nuevo, la violencia no solamente existe cuando es abierta o con armas, claro. ¿no? La violencia también existe de formas muy sutiles. Hasta peor en algunas formas. Exactamente, ¿no? porque sí. como hay más permisibilidad. Claro. Entonces, este. Esta diferencia entre Estados Unidos con una tradición segregacionista uh -huh. y México con una tradición eh, asimilacionista, uh -huh, uh -huh. ¿no? Podríamos pensar, ay, bueno, somos asimilacionistas, es mejor. Uh -huh. Pues no, porque el, el, en realidad, en ambos sistemas o en ambas uh -huh. perspectivas históricas, sigue habiendo una jerarquía uh -huh. en donde lo blanco está arriba. Y lo más oscuro está abajo. Y con oscuro me refiero a la identidad étnica afrodescendiente, Ajá. indígena o morena, ¿no? Claro. Entonces, este, no creo que una sea mejor que la otra, simplemente sí. son diferentes. Sí, y igual de nocivos, nada más que Ajá. hay que combatir los dos. Hay un asunto muy específicamente también mexicano, que es: hay un rechazo histórico en cuanto a los asiáticos. En particular, por en la misma Revolución Mexicana, en la historia, ha habido este, purgas y Así mucha agresión en contra de los migrantes chinos y de, de otros países. De, 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 de hace que es una parte que luego no se relata. Por es supuesto. algo que también han estudiado ahí en racismo. Por Mexicano. supuesto, mm. por supuesto. Y hay algo que me llama mucho la atención de, de esta época, uh -huh. de los años 30 sobre uh -huh. todo. no uh -huh. Con la población eh, asiática china en particular, uh -huh. pues como, como ya se sabe, hubo un genocidio en, en la Así primera es. década del siglo. Después hubo restricciones en las leyes uh -huh. para que las personas chinas accedieran a trabajos. Uh -huh. Y en los años 30 se deporta masivamente uh -huh. a, a personas chinas uh -huh. y a sus esposas mexicanas, ojo, uh -huh. e hijos e hijas mexicanos, hacia China uh -huh. como castigo por mezclarse con los chinos. Porque sí uh -huh. hubo una, una campaña desde el Estado para ev evitar que las mujeres mexicanas se mezclaran con las personas chinas. Uh -huh. Ahora, en los mismos años 30 fue cuando se niega sistemáticamente la entrada a nuestro país a personas judías que uh -huh. buscaban refugio de claro. la Segunda Guerra Mundial. Y esa misma década ¿no? eh, coincide uh -huh. en que el presidente Lázaro Cárdenas uh -huh. manda barcos a España para traer uh -huh. refugiados españoles. Uh -huh. Entonces, eso habla de una política estatal racista, uh -huh. en donde uh -huh. no quiero esta población, pero esta sí la quiero, entonces hasta mando barcos para traerlos. ¿no? Entonces, digo, que no critico esa acción humanitaria uh -huh. del presidente Cárdenas pero sí se nota una selectividad estatal claro. de qué población sí y qué no. pero lázaro cárdenas mismo como presidente te, participaba en estas políticas racistas en contra de la población china en particular. por ejemplo, él tenía una frase muy interesante que uh -huh. se puede leer. y es: eh, no debemos indianizar a méxico. Uh -huh. debemos mexicanizar al indio. Uh -huh. y eso uh -huh. revela mucho. Uh -huh. revela mucho de esta aspiración mestiza de uh -huh. nuevo a dejar atrás lo indígena lo más posible claro. y blanquearse pero no te va a decir blanco te va a decir mestizo mm. de nuevo no el mestizaje como este eufemismo para blanquearte uh -huh, uh -huh. ahora hay otra frase un artículo tuyo que dices es que no hay que fiscalizar el tono de nuestras demandas uh -huh. este luego pues, hay mucho enojo, hay mucho coraje en la lucha en contra del racismo y se asustan Así algunos, es. ¿no? El caso de Tenoz, por ejemplo, <laughs> que es muy claro, y otros, eh, eh, este... Eh, está bien que se desborde este tema, ¿verdad? Es parte del desahogo pues claro, que necesitamos. ¿no? Claro, claro. Y pasa en todas las luchas. Uh -huh. O sea, doy el ejemplo este, como para empezar uh -huh. a hablar de, de, de la fiscalización uh -huh. del tono, uh -huh. pero pasa mucho en el movimiento feminista, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Hay 11 mujeres asesinadas al día claro. en nuestro país uh -huh. y cuando se raya un monumento, la noticia es: se rayó el monumento Creo. y no las 11 mujeres. ¿no? Uh -huh. O sea, la violencia uh -huh. está naturalizada. Cualquier lucha social. Y cualquier sistema de opresión que, uh -huh. que esté en la sociedad, pues merece visibilizarlo, uh -huh. demandarle al Estado uh -huh. o a, las, a, las agent, a los agentes involucrados en, en, en hacer justicia, uh -huh. eh, esta, esta, esta justicia reparativa. ¿no? Y entonces lo mismo en el racismo, ¿no? el racismo es un factor que genera desigualdad, México es de los países más desiguales, uh -huh. y entonces cuando se pide justicia eh, antirracista, reparación uh -huh. del daño, de repente es de, pero pide lo bonito. No, no levantes <laughs> la voz, ¿no? O si me lo dijeras este, de, de buena uh -huh. manera, te haría caso. Pero como uh -huh. lo estás eh, exigiendo, entonces no. Entonces, parecería que en la exigencia, lo importante uh -huh. es cómo lo pido. Y hay mucha fiscalización del tono uh -huh. en todas las luchas, pero en el racismo también pasa. Y justo este, sí. mi colega Tenoch, pues, sufre de eso, ¿no? no y de, no solo lo sufre pero sino más bien lo articula con mucha elocuencia yo creo que no, está, no se, ya pero sea, se lo exige, no así exacto. de es que si te lo dijera bonito ah, otra claro. cosa sería ah, claro. es la pero fiscalización justo es lo contrario precisamente Ajá. por esa fuerza de expresiones que la y yo lo por supuesto es, porque no también. se debe fiscalizar el tono de la así exigencia. Es, estoy de acuerdo contigo ahora si buscamos en los partidos políticos hoy este hay alguno que realmente está renovando en esta innovando, avanzando en ese tema, o sea, Morena, hasta en su nombre lo trae, ¿no? Este el movimiento de la Nacional Morena, hay algunos colegas que defienden estas causas, pero ¿cómo evalúas, cómo empujar más en este en este tema, en este momento histórico. Uf, buena, buenísima pregunta. Uh -huh. eh, hay dentro del movimiento antirracista uh -huh. hay voces, uh -huh. pensadoras, pensadores que hablan de que no puede haber antirracismo uh -huh. si no se piensa o tenemos una, un pensamiento crítico sobre el Estado, uh -huh. porque el Estado en sí ya es un concepto europeo, uh -huh. ¿no? Entonces y las políticas de democracia liberal y capitalismo que, uh -huh. de nuevo, no las estoy criticando, simplemente uh -huh. es cómo se conforma el Estado moderno claro. ¿no? del, del siglo XIX. Este, pues entonces ya no podríamos trabajar con el Estado. Uh -huh. Mi postura personal es que sí podemos trabajar con el Estado uh -huh. para combatir el racismo. Hay sí. muchas áreas de oportunidad. Pero luego, ya en la práctica... Pues se vuelve complejo, ¿no? Uh -huh. este, hablamos, por ejemplo, de Morena, que sí, definitivamente desde el partido y el uh -huh. gobierno federal uh -huh. se ha hablado abiertamente uh -huh. de racismo, ¿no? El mismo presidente uh -huh. lo ha puesto sobre la mesa, lo cual me parece algo súper positivo. Muchos de los ataques a Andrés Manuel también tienen un fondo racista. Por supuesto que como sí. Como un hombre del sur que habla con acento, que Así está es. con los pobres, ahí también está. ¿no? Por supuesto que sí. Uh -huh. Pero luego, eh, justo ya en la práctica, vemos que no todas las políticas. Uh -huh. estatales eh, son antirracistas, uh -huh. ¿no? Y luego hay bemoles, ¿no? O sea, por ejemplo, el tren Maya, ¿no? Que de repente genera mucha controversia sí. y no es claro si en realidad se están respetando los, los eh, digamos, las leyes uh -huh. y, y, y sí. sobre todo, los derechos de los pueblos originarios de Yucatán, uh -huh. o los megaproyectos, ya sean públicos o privados, ¿no? La, la termoeléctrica Morelos, por uh -huh. ejemplo, que ha habido una, una exigencia que no se llevara a cabo y aún así se llevó a cabo, ¿no? Uh -huh. este, o México es de los países eh, con más líderes comunitarios asesinados eh, claro. en, en los últimos años. Entonces, claro que sigue existiendo prácticas racistas desde el Estado, a pesar de que la narrativa pues ha, ha cambiado, ¿no? Y finalmente termino con esta idea, ¿no? De repente el movimiento antirracista nos, nos ha pasado dentro de, 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 de los colectivos como uh -huh. Poder Prieto, uh -huh. Racismo MX, y, eh, hemos analizado que luego somos eh, eh, incómodos tanto para la izquierda uh -huh. como para la derecha, ¿no? Para claro. la derecha, pues evidentemente somos este, los progress woke, ¿no? Que queremos sí. este, ¿no? la ideología de género y tal. Uh -huh. Pero luego para la izquierda, somos eh, eh, organizaciones de la sociedad civil que queremos importar ideas, ¿no? Y la agenda claro. estadounidense traerla aquí. Y entonces se vuelve complejo este, hacer estas alianzas. Pero uh -huh. bueno, de nuevo, mi, mi postura es sí hacer alianzas, porque uh -huh. es un problema que nos cruza a todas y a todos. Y México sufre de racismo estructural. ¿Y qué tal los planes de estudio? Tendríamos que repensar también los libros de texto y la forma de enseñar nuestra historia en clave. Antirracista, ¿no? Definitivamente sí, se tiene que hacer una revisión de la historia, de cómo uh -huh. se cuenta uh -huh. y eh, desde luego los libros de texto pues, replican este, de repente muchas narrativas, pero sé de iniciativas que surgen desde la misma uh -huh. eh, UNAM uh -huh. ya para hacer esta revisión de los sí. contenidos y, y, y pues, vernos de manera diferente como mexicanas y mexicanos. Pues sí, reivindicar las raíces afro de este, Morelos, desde de luego. Guerrero. Este, bueno, eh, raíces indígenas de, de, de Benito Juárez están claras, uh -huh. pero Porfirio Díaz también, por supuesto. Eh, este, sí, sí. Por mucho que se, se blanqueaba, ¿no? <laughs> el clásico ejemplo. Eh, el perfecto antecesor de Michael Jackson, quizás sería este Porfirio <laughs> Díaz, ¿no? O Así sea, con su polvito de arroz. <laughs> nada más que Michael Jackson ya con las cirugías. ¿Cómo, cómo ves este caso, Michael Jackson? ¿Qué es? ¿Qué, qué, sí. qué simboliza para ti eso? Uf, pues simboliza justamente este, esta lucha que yo creo que no es tan lejana, ¿no? Ajá. Vemos a Michael Jackson así como Ajá. el ejemplo sí. este, emblemático, pero muchas personas en México, y yo me incluyo, ¿eh? Ajá. O sea, porque Ajá. claro, para llegar a este, a este punto en mi vida de mente crítica Ajá. y como hombre homosexual que Ajá. nació en los años 80, que vivió Ajá. su adolescencia en los 90, Ajá. justo Ajá. en la apertura de México al, al neoliberalismo. Ajá. Pues todos los las estímulos que yo tenía ah. en mi vida eran blancos, ¿no? Entonces uh -huh. sí llegó un momento en que yo, ¿no? Yo uh -huh. decía que por qué no soy blanco, por qué? O, sea, o no soy blanco y entonces por lo tanto no soy ajá, bonito, ajá, no voy ajá. a ser exitoso, nadie va a querer conmigo, uh -huh, ¿no? Y entonces uh -huh. eso que, que que yo sentía, independientemente de que eh, sí acepto que soy un hombre que también tuve muchos privilegios, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me imagino que la mayor parte de nuestra población le pasa lo mismo, sí, eso, no sí. por nada, México es de los países donde más tintes güeros se venden. ¿En serio? ¿No? Ajá, ¿En eso el mundo? también en en el mundo, sí, por supuesto. Eh, y compite con, por ejemplo, países como, como la India, que uh -huh. la India tiene este, una, un primer lugar en cremas aclaradoras, ¿no? Uh -huh. Entonces esto que vive Michael Jackson no es que sea una situación alejada, claro, o, claro. ¿no? O sea, lo vivimos algún, en algún grado todas y todos en, en países con este contexto de, de racismo, ¿no? Sí, es este, muy fuerte la situación y este, lo bueno es, es que lo estamos eh, reconociendo, ¿no? Así Ese es, es el, primer, el primer paso. Ahora, hay, hay otros fenómenos que, que se pueden detectar, es el papel de este, pues estos white Mexicans o de los güeros que quieren de repente volverse los salvadores de los morenos, ¿no? <laughs> Eh, eh, este con una carga de culpa o sí. no eh, esto tampoco ayuda de, bueno supongo que es mejor que, que, <laughs> que sea nada. abiertamente racista no pero pero así luego es. perjudica eso también no así es bueno es que tenemos que entender que la lucha antirracista no es eh, digamos, no es exclusiva uh -huh. de las personas racializadas en, en algún grado u otro. Y con personas racializadas. A ver, todos somos racializados, ¿no? Todos no? somos racializados. Ajá. Por supuesto. Porque la racialización es la lectura que Exacto. yo hago de tu cuerpo sí. uh -huh. y el valor social que yo le asigno uh -huh. a tu cuerpo. Entonces, en sí. ese sentido, todos los cuerpos son susceptibles de ser leídos y racializados. Sí. sí. Pero hay racialización. En ventaja y hay racialización en desventaja. Y eso va a depender del contexto, ¿no? O sea, yo mismo soy un hombre racializado si voy a Polanco o a Las Lomas de la Ciudad de México. Pero puedo ser el blanquito en alguna comunidad en la Sierra de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Puede ser. Entonces, en ese sentido, todos los cuerpos son racializados. Pero en México, normalmente, por nuestra historia, por las investigaciones que haya habido, las personas racializadas en ventaja son las personas blancas. Claro y en desventaja las personas de tonos de piel oscuro, uh -huh. indígenas o afrodescendientes. Entonces, uh -huh. cuando hablamos de personas racializadas, nos referimos uh -huh. a estos grupos claro. históricamente discriminados. Uh -huh. Entonces, en México, eh, digamos, volviendo al tema de, de uh -huh. estos eh, white chickens, no uh -huh. o, o personas eh, blancas, Está bien que entren al movimiento antirracista, de hecho es, es lo deseable, uh -huh. porque el movimiento antirracista lo que pretende no es ir contra las personas blancas, claro. uh -huh. es ir contra este sistema Así de supremacía es. blanca eh, donde todas y todos estamos, independientemente uh -huh. de nuestro tono de piel. Entonces, pero el punto... Es que estas personas blancas tienen un lugar de enunciación uh -huh, en el uh -huh. movimiento antirracista. Uh -huh. Y este lugar es de ser aliadas y aliados, uh -huh. de luchar este, detrás de las personas que viven el racismo uh -huh. directamente y no ponerse al frente, ¿no? Porque claro. normalmente cuando hablamos del Salvador Blanco, uh -huh. pues es el que está al frente, ¿no? Y quiere la foto y quiere likes, ¿no? Miren cómo ayudo y cómo soy claro. inconsciente consciente. Uh -huh. Cuando ese no es su lugar. Es como, uh -huh. por ejemplo, de nuevo, el movimiento feminista, ¿no? Uh -huh. Es como uh -huh. si de repente vamos a armar una mesa, este, vamos a hablar de, de, de lo malo que es el sexismo y el machismo, pero uh -huh. puros hombres. Uh -huh, uh -huh. Bueno, que, que podría ser si hablamos de la masculinidad claro, tóxica. Claro. Entonces, si las personas blancas van a hablar de su privilegio de uh -huh. la blanquitud, uh -huh. va. Pero si van a hablar de racismo, uh -huh. pues, pues si no lo has vivido, ¿no? Pues entonces, eh, ¿cómo no? Sí. Entonces ahí eso es lo importante, entender el papel y el lugar de enunciación de, de las personas. Pero yo soy de los creyentes que sí podemos eh, luchar con las personas blancas en el movimiento antirracista. Muy bien, pues muy importante aclarar todos estos, estos puntos. Eh, el proyecto de racismo MX uh -huh. eh, no es solamente un medio de comunicación donde publica información, sino es todo un esfuerzo, una organización de la social civil, si no me equivoco. A ver, cuéntame de dónde viene. Correcto. Tenemos un minuto. Sabes qué, vamos a ir en a corte. Perfecto. Y ahorita regresamos para que sí. este, expongas con todo calma el proyecto racismo mx. Ahorita regresamos. Aquí seguimos con José Antonio Aguilar de Racismo MX. Este, un gusto tenerte, José Antonio. Gracias, este, nos ibas a exponer justamente de qué se trata esta organización, este esfuerzo, esta iniciativa de Racismo MX. ¿Cuáles son sus proyectos que tienen? Ah, bueno, pues Racismo MX surge como una idea de un documental. Mm -hmm. O sea, mm -hmm. cuando yo en mi propio proceso para entender mm -hmm. mi lugar en esta sociedad mm -hmm. y por qué me habían pasado las cosas que me habían pasado, o sea, cosas de racismo eh, eh, en contra de mi, de mi mm -hmm. persona, ¿no? Y empecé a entender el por qué, dije, esto es una historia que hay que contar. Mm -hmm. Entonces, eh, propuse un documental, empecé a escribir como, digamos, mm -hmm. el, el concepto. Eh, incluso nos fue muy bien porque el IMCINE uh -huh. este, nos apoyó para ah, la realización del, del guión, uh -huh. ahorita la Comisión de la Ciudad de México uh -huh. de Cine uh -huh. nos está apoyando, la Fundación Ford nos uh -huh. está apoyando también, o sea, el, el uh -huh. documental va muy bien, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre decía, pero no puedo dejar a la gente así, ve la película y pues hazte bolas, ¿no? Claro. Entonces, pensé en hacer un portal. Y redes sociales para poner contenido sobre uh -huh. eh, racismo y antirracismo en nuestro uh -huh. país. Y la sorpresa fue que hubo mucho interés del público, empezaron a llegar este, seguidores, nos uh -huh. empezaron a pedir más contenido, y es cuando empezamos a, a generar nuestro propio contenido. Y llega el 2020, llega la pandemia y el desafortunado asesinato de George Floyd, uh -huh. Uh -huh. y entonces es cuando decidimos constituirnos ya como una organización de la sociedad uh -huh. civil para profesionalizar nuestro trabajo. Y hoy día tenemos muchísimos proyectos. Tenemos, eh, por ejemplo, el, el Young Anti-Racist Leadership Project. Uh -huh. Está en inglés por una uh -huh. razón, porque no, no teníamos dinero y empezamos a, a solicitar donaciones uh -huh. al público. Y la sí. plataforma nos dijo, pongan en inglés su, su proyecto uh -huh. porque la cultura de la donación en Estados uh -huh. Unidos es más grande. Claro. Y este proyecto que ahora le, le, apoya, le apodamos YALP, que son uh -huh. las siglas, es un proyecto en donde eh, fortalecemos las capacidades y damos mentoría uh -huh. a 10 eh, jóvenes uh -huh. en México que tienen sus proyectos en sus propias comunidades uh -huh. sobre eh, antirracismo para, claro. para pelear uh -huh. contra, contra el racismo, desde luego. Luego, en la parte de investigación, uh -huh. eh, generamos el Observatorio de Racismo en México y Centroamérica, en donde con una red de organizaciones en Estados Unidos, México uh -huh. y Centroamérica, estamos todo el tiempo vigilando las leyes que replican uh -huh. el racismo, dando recomendaciones y este, haciendo como esta, toda esta investigación. Y uno de los productos que me encanta presumir es el Racistómetro, uh -huh. que es eh, un, eh, digamos una plataforma de escucha social uh -huh. en redes sociales para ver cómo se habla de, de este tema en redes sociales. Uh -huh. Y generamos un índice. Por ejemplo, en febrero la tasa de racismo en redes sociales fue uh -huh. de 44%. Uh -huh. Es decir, 4 de cada 10 mensajes en, en Twitter, Instagram y uh -huh. otros foros uh -huh. eran racistas abiertamente. Entonces, para un país como México que niega su racismo, uh -huh. Pues cuatro mensajes de 10 claro. es muy alto, ¿no? Y finalmente, en la parte de divulgación, pues hacemos uh -huh. campañas, uh -huh. hacemos hilos de Twitter, este posteos en donde justamente lo que queramos es generar literacidad racial. Uh -huh. Que las, los y les mexicanos uh -huh. sepan su lugar, no este cuál es eh, eh, el lugar histórico, digamos, y uh -huh. la responsabilidad histórica también para pelear contra el racismo uh -huh. y darles esas herramientas metodológicas. Pues magnífico. Hay que hacer muchas cosas juntos porque aquí en el programa Universitario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad tenemos una, un laboratorio eh, que se llama Tatelolco Lab, que es justamente... Uh -huh. eh, estamos haciendo ese trabajo de monitoreo y seguimiento de las discusiones democráticas en las redes sociales, hasta qué punto justamente permea el discurso del racismo, del de odio, de la polarización y hasta qué punto estamos es. generando espacio para el debate democrático. Y lo que menciona sobre Centroamérica, observatorio, es muy importante porque los mexicanos somos racistas con los mexicanos, sobre todo del sur o los de uh -huh. este, piel eh, este, más oscura, pero también contra los centroamericanos es una Total. cosa terrible y no es solamente la cuestión de color de la piel sino el acento uh -huh. o sea, el, luego es un xenofobia pues realmente Por que supuesto. contraste con luego como tratan a los del los del norte no así este, es. hay un doble estándar pues ¿no? totalmente o sea yo lo que siempre sostengo es que la xenofobia en México uh -huh. claro que existe es una uh -huh. realidad pero está racializada o sea, no se trata igual al extranjero holandés uh -huh. o alemán, ¿no? Que además uh -huh. es blanco. Claro. Y, que versus a la persona haitiana, guatemalteca, no, o de Centroamérica en general, que además es una persona racializada. Uh -huh. Entonces, justo la semana pasada, la uh -huh. Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, determinó que hay un artículo en la ley de migración uh -huh. que era racista abiertamente uh -huh. y, y dijo que era anticonstitucional justo por eso. ¿no? ¿Cuál era? Y es un artículo en donde uh -huh. permite que los agentes de migración, así, a su criterio, uh -huh. Puedan hacer este, detenciones arbitrarias uh -huh. eh, si sospechan que la persona es, es migrante. Y esto no es menor, porque no sé si sabías que México ha intentado deportar a sus propios ciudadanos solo porque piensan claro, que no por son supuesto, mexicanos. He leído varios casos, sí, sí, sí. Así es. Los han deportado. O o sea, los han deportado, sí. en efecto. Así uh -huh. es. Entonces, esto es una muestra clara de que el racismo pues, está no solo en las familias, en las uh -huh. escuelas, en nuestras relaciones, sino uh -huh. también en, la, la, en las leyes y en la política pública. Quizás no abiertamente, como muchos quieren encontrar uh -huh. así, de enséñame la ley donde dice uh -huh. que a las personas negras se les discrimina. Bueno, uh -huh. no, no está así, tan, tan claro, pero es sutil, ¿no? está ahí siempre y permite pues, estas arbitrariedades. Muy bien. Eh, hay otro tema que has trabajado mucho, que lo has dejado un poco atrás, pero este, tú también creaste la primera revista LGBTQ+, en México, que se llama OHM. Así es. Sí, este... Y has trabajado este tema Desde también. ¿Cómo, ¿Cómo se relacionan los dos temas? ¿Es, es una sola, bueno, una sola no, pero es un solo sistema, eso sí, Así que es. nos divide y, y genera este estándares de normalización que nos afectan en los diferentes sí. ámbitos, ¿no? Cuéntame, pues. Totalmente, no. no de hecho, eh, es bien importante porque se complementa, uh -huh. ¿no? El racismo, el patriarcado, uh -huh. eh, la homofobia, la transfobia. Vienen de esa misma raíz uh -huh. colonial, ¿no? En donde solo había dos eh, géneros, hombre-mujer, ¿no? Porque eso era la usanza cristiana. Pero no había gays en Europa también, o sea, porque por Bueno, es eso? justamente uh -huh. viene desde la Edad Media, tú uh -huh. sabes que esta, este proceso de cristianización, pues, claro. eh, no permitía estas uh -huh. otras identidades, al menos no públicamente y no aprobado por la iglesia, ¿no? ¿Y las culturas indígenas milenarias hay más flexibilidad? Entonces, por supuesto, dices, sí, desde sentido? luego, por uh -huh. ejemplo, la, la, la población musha en Oaxaca, uh -huh. que sigue existiendo hasta el momento, ¿no? uh -huh. la población two-spirited este, en Estados uh -huh. Unidos, nativoamericanos, que reconocen un tercer género, ¿no? uh -huh. y así otras culturas este, no europeas, como los irishas en, en la India, ¿no? uh -huh. también es un tercer género. Entonces, este binarismo que, que tenemos hoy tan uh -huh. naturalizado en nuestra sociedad, en realidad es una idea europea, no, y por lo tanto es colonial y por lo tanto puede ser potencialmente racista. ¿no? Entonces, Obviamente, al luchar contra el patriarcado, al luchar contra el racismo, pues tenemos que luchar también contra otros sistemas de opresión que vienen de esa misma raíz, como lo es la homofobia o la claro. transfobia. No, pues fascinante cómo se relaciona todo entonces. Este, a ver, yo tengo un tema con respecto a la, el lenguaje inclusivo. Yo estoy totalmente a favor, de hecho en nuestro periódico Goya, sí. este, que justamente el número más reciente es sobre el tema de, de diversas formas de amar y entendernos mm. y acercarnos, hemos hecho un número sobre racismo también, eh, y usamos el lenguaje inclusivo, estoy mm. a favor, nada más que de repente eh, me parece extraño porque eh, yo que nací hablando mm. inglés y ya aprendí español ya muy joven, y es mi vida, es mi lenguaje de vida, eh, este yo valoro la riqueza de un idioma que tenga géneros. O en sea, inglés no tiene géneros, es muy llano, muy bárbaro, incluso, a <laughs> decir, el español es mucho más... este profundo uh -huh. dinámico con estos diferentes géneros entonces este entiendo sí cuando cuando se trata de pues, mexicanos mexicanas mexicanes eh, eh, tomar en cuenta a todos está bien pero de repente había visto que se le cambian incluso los géneros a las cosas no En lugar uh -huh. de la silla vamos de este le sigue no, uh -huh. <laughs> no sé, o sea, vamos vamos quitándole esta, esta parte eh, eh, no sé de, dime dime es una angustia este, injustificada de mi parte este o quizás patriarcal de mi parte no sé Cuéntame. Eh, bueno no en patriarcal bueno estamos todos inmersos en, es. en esto Ajá. y somos eh, eh, proclives a caer mm. en, en estas cosas pero más bien yo diría que es eh, eh, digamos no ver otros idiomas, ¿no? Te lo digo porque yo mucho tiempo estudié alemán. Sí. Y es bien chistoso sí, tres. Como... bueno, usan muy el neutro. No el neutro, no solo existe un tercer uh -huh. género, uh -huh. sino además los géneros no son los mismos, por ejemplo, el sol en claro. alemán es femenino claro. y la luna en alemán uh -huh. es masculino. Uh -huh. Entonces, yo creo que eh, no se trata de eliminar los géneros uh -huh. si, y, y quitarle riqueza al idioma, uh -huh. sino más bien reconocer todos los que hay claro. y no quedarnos solo en el binarismo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O pensar que solo una cosa tiene que ser femenina y la otra masculina, cuando uh -huh. a lo mejor pueden intercambiarse, ¿no? Eso si nos vemos muy puristas del idioma. Uh -huh. Pero ya viéndolo este, un poco alejado del idioma pues tenemos que entender que las lenguas uh -huh. pues tienen que servir al, al, al humano uh -huh. y obviamente en su contexto histórico, ¿no? Y no al revés, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces de, es que así dice y así tiene que ser toda la vida. Claro. Pues no necesariamente, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de derechos humanos uh -huh. y las personas no binarias... Eh, o las personas gender fluid, uh -huh. ¿no? O las personas trans uh -huh. tienen derecho a, a, a nombrarse y tienen derecho claro, a ser reconocidas y entonces el lenguaje permite este reconocimiento, entonces pues hay que usarlo, ¿no? Sí, y hasta las cosas como dices, o sea, ¿quién dice que el sol es hombre y la luna uh -huh. es mujer? Tienes razón. Este, podríamos hasta invertir eso, ¿no? La sol y el luna, el, luna. No sé. el, el lunes. Pues sí, al fin y al cabo, el lenguaje es un producto uh -huh. social, histórico es. y este y, y lo podemos moldear, quizás no como se nos antoje, sino uh -huh. como parte de una colectividad. Este, se vale, se vale innovar y, y cambiar el idioma para que sea más más adecuada y que refleje los principios, porque eh, como producto histórico también sí, sí. es producto del colonialismo, del capitalismo y de todas estas opresiones, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y de hecho, este en el movimiento antirracista está esta frase de uh -huh. eh, Lo siento, RAE, yo no obedezco instituciones coloniales. <laughs> Atentamente, todes. Claro. <laughs> Entonces, claro, porque Exacto. básicamente. Una de las, de las maneras de colonialismo histórico uh -huh, uh -huh. en América Latina, desde luego en todo el mundo, pero en América claro, Latina, uh -huh. pues fue el idioma. ¿no? Entonces, sí. en la medida en que tú hables bien el español, uh -huh, uh -huh. que hoy día sigue siendo una claro. forma de identificarte y ponerte en la escalera uh -huh, social, uh -huh. en la medida en que tú hables bien el español, eres más mexicano, más mestizo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y. Pues las lenguas indígenas tienen un estatus menor. Y entonces tenemos que empezar a, a entender que eso claro. pues es, es, es completamente falso y racista, ¿no? Sí, el, el diccionario de la Real Academia ah, de España está allá en España y siguen dictando cómo sí. debemos o no hablar. Eso es muy y, y sin mencionar quiénes pertenecen a la Real Academia Española, ¿no? O sea... ¿Cuántas mujeres estarían ahí? ¿Cuántas mujeres? La mayor parte son hombres, ¿de qué edad? no? Todos son hombres blancos, ¿no? Y entonces tienes a un conjunto de la sociedad minoritario que dicta cómo todos tenemos que hablar, ¿no? Entonces se me hace un poco ridículo, la verdad. Oye, eres muy subversivo, José Antonio, ¿no te lo han dicho? Sí, no debería serlo. Está muy bien la subversión que estamos aquí aprendiendo de... De José Antonio, este, mira, eh, hay, hay otros temas que tenemos aquí en la, en la mesa, que es este, el, lo del racismo inverso, por ejemplo. Eh, es posible ser racista eh, este, hacia eh, este, las blancas y los blancos, o sea, si una persona morena este, cae en esta racialización, Uh, esencializando a los blancos como malos, ¿eso sería un racismo inverso o no? Muy buen punto. Ahora lo explico teóricamente, uh -huh. pero quisiera empezar con un ejemplo que me encanta uh -huh. de, de la lingüista Mije uh -huh. Yasna y Aguilar, uh -huh. que ella dice que para que exista racismo inverso, uh -huh. necesitaríamos eh, todas las personas racializadas ir a Europa, uh -huh. esclavizar a todas las personas blancas, <laughs> ¿no? claro. extraer toda su riqueza, uh -huh. eh, que pasen 500 años y entonces uh -huh. ya podríamos hablar de racismo contra claro. las personas blancas. ¿Qué, ¿Qué es el racismo? Pues el racismo tiene que ver con un desbalance histórico de poder bueno. entre, entre poblaciones. Y hoy día el racismo que vivimos tiene que ver directamente con esta conformación colonial de explotación hacia uh -huh. poblaciones indígenas, uh -huh. afrodescendientes y las personas que sobrevivimos a esta, esta colonización uh -huh. y que pues, nuestras familias fueron desindigenizadas por el Estado ¿no? en pos de este mestizaje. Y entonces. No, no existe el racismo inverso, porque entonces sería eh, eh, como decir, ah, pues las pobres eh, personas de la élite blanca, pues no tienen poder, ¿no? Y claro. cuando tienen poder. o sea, o sea existe El racismo una es un concepto de, de poder, pues, de, de Así estructural. Es. Así uh -huh. es. Es como, es como decir: existe violencia de género en contra de los hombres, ¿no? Uh -huh. O existe heterofobia, ya no quieren a los heterosexuales claro. cuando ser heterosexual. <laughs> representa muchos privilegios, tú te puedes casar en cualquier estado de la uh -huh. República, una persona uh -huh. LGBT no necesariamente, entonces hay un desbalance en los poderes. ¿no? Muy bien, José Antonio, pues estamos terminando nuestro programa, no sé si tengas algún último mensaje aquí para nuestra gran comunidad universitaria que sigue a sus, a sus medios, somos 360 mil estudiantes en la UNAM, ¿sabes? Sí. Es la, la casa de estudios número uno de América Latina y del mundo, yo diría, uh -huh. y, y el mensaje es... Tenemos que entender nuestros racismos, hacer, hacernos cargo y responsables de, de los racismos que no solo replicamos sino también tener un buen ojo para ver los racismos que recibimos. Uh -huh. Y en esa medida, no tengamos miedo a aceptar que hemos sido racializados o uh -huh. racializadas. Tenemos que tomar eso como una fuerza para pelear contra este sistema, uh -huh. que además nos va a liberar de muchas cosas, porque como ya, ya eh, expusimos, pues el racismo tiene que ver con el patriarcado, con uh -huh. el colonialismo, con la homofobia. Entonces creo que lo que se busca... La clase social también. Eh, claro. La clase social, ¿no? Entonces uh -huh. necesitamos buscar esa, esa libertad que nos da pelear contra estos... Estas opresiones. Pues muchas gracias, Juan tonto no, o sea, Antonio. Mucho gusto conversar contigo. Gracias. Y, este, y invitar a nuestro público ahorita, esta misma noche, el, este, domingo 5 de junio, estamos cerrando una convocatoria para el periódico estudiantil Goya. Este, hoy a medianoche este, pueden mandar sus, sus textos ahí en la página web del Pueds este, Goya. El tema de este número es el de la salud mental. Eh, aunque también estamos abiertos a sus obras de eh, escritos, ilustraciones, fotografías, podcasts, videos, sobre lo que quieran es para los y las estudiantes de la UNAM, el bachillerato, licenciatura, está a la puerta abierta ahí en la página web peds.unam.mx. Web Les esperamos esta misma noche a la medianoche recibir sus contribuciones para publicarlos y generar debate discusión sobre el tema que tú gustes. Este, pues muchas gracias este por acompañarnos una vez más aquí en los diálogos por la democracia. Te esperamos de nuevo en ocho días aquí en TVUNAM.